Superman. Al ganar 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Por el bando rudo. Dragon Muerte. Él viene acompañado por Gran ¿Qué tal, amigos de Lucha Libre Entre Nosotros? Es un gusto saludarles. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí en un viernes más de Lucha Libre, el PEM. Está esta primera lucha. Silver Wolf y Dragón Muerte son los que abrirán esta contienda. Ahí con la toma de referee, el candado a la cintura. El derribo de esta manera por parte de Dragón Muerte. La cruceta a las piernas y luego el castigo así de esta manera. Se lo está llevando Dragón Muerte. Le cambia la táctica, la de derribada de esta manera. Y luego se levanta así Dragón Muerte. Se ponen en guardia. Y la gente que se ha dado cita esta noche aquí le reconoce con un fuerte aplauso. Aquí está Dragón viendo fuerza así de esta manera. Es el más alto de los cuatro, este Silver Wolf. Ahí la cruzeta al brazo. Lo regresa, se le repite la dosis ahora con la otra mano. El enganche y el derribo así de esta manera. Se lo está llevando al cuadrilátero. Luego el enganche y el derribo hacia uno de los costados. Se queja Dragón Muerte que lo jala de la tapa. Pero rápidamente Mr. Kong diciendo que no hay nada. La derribada así de esta manera por parte de Dragón Muerte. La yegüita se lo lleva así. Se lo lleva con el toque de espaldas. 1, 2. Solamente 2 el conteo de Mr. Kong. Hasta ahí queda. Y ahí está. Midiendo fuerzas. Se lo va a llevar con la resortera. Así de esta manera. La patada para quitarse el castigo. Luego le repite la dosis así. Al puritito estilo de Alberto del Río. 1, 2. Solamente 2. El conteo de Mr. Kong. Que termina ahí. Cortando el conteo. Dragón Muerte. El enganche hacia uno de los costados. Así de esta manera se lo está llevando Dragón Muerte. Y rápidamente piden otra en los rudos para Silver Wolf. Que no se le engañe, derriba hacia esta manera. Se queja de que lo jala de la tapa. Ya de esta manera, otra vez midiendo fuerza ahí con la toma de referí. Se lo va a llevar. Así con el candado a la cintura, el derribo, el enganche. Una vez más, así de esta manera, se lo está llevando a Silver Wolf. El derribo, la planchita en corto. Ahí otra vez la planchita en corto, ahora de Dragón Muerte. Se levanta así de esta manera y así están terminando este relevo estos dos. Se dan la mano como caballeros, les doy la más cordial de las bienvenidas. Estamos de regreso aquí en Lucha Libre Entre Nosotros con Lucha Libre Ulpema y vemos a Black Fly que se va a enfrentar a este joven Gravedad que está teniendo su momento en Lucha Libre Ulpema y ahí le baila Black Fly y ahí se venían con la toma de referee, no, rápidamente con el candado al cuerpo, ahora ese castigo al cuello. Toma la rodilla y castiga ahí Black Fly y Gravedad que toma la tapa de la dinastía Marino también. Ahí el castigo aprieta y aprieta este que es el latino, el Fly, perdón. Ahí lo tiene y vuelve a hacer presión para volver a castigar y de nuevo lo de Fly ahí.
El Dragón Muerte metiéndose a romper el castigo. Mientras Mr. Kong estaba viendo y regañando a Silver Wolf, que según ellos hacía el intento por ingresar al encordado. Ahí vemos de nuevo el mano a mano. El derribo por parte de Black Fly. Castigo a las piernas, que es lo que va a intentar ahora con esta castigo, apretando con esa tablita, ese Cristo. Se molesta Silver Wolf, que intenta ingresar, y viene de nuevo Dragón Muerte con esa patada a la espalda, a los hombros de Black Fly. El regaño es para Silver Wolf, no está atento Mr. Kong en estos momentos. De nuevo la barrida, el derribe por parte de Black Fly, lo va a tomar con esta motocicleta, esta variante de motocicleta global, levantar sería intentar llevarlo hacia arriba, lo que debería de ser este, que es Black Fly. Y ahí venía Dragón Muerte, esquiva, Fly lo tiene, que le cuente Mr. Kong. Se va Silver Wolf con esta, dos, tres, señoras y señores, la primera es para los técnicos. La segunda caída. Bueno, los ganadores, los técnicos de esta primera caída, una disculpa, un poco de fallas técnicas. Y ahí está Black Fly con esta máscara de Pennywise en contra de Dragón Muerte. Aquí el relevo ahora pide que sea el compañero que inicie ahora esta segunda caída. Está derribado ahí por parte de Black Fly. El salto de un lado a otro, el enganche hacia esta manera, se lo está llevando con el enganche, uno más por parte de Black Fly, le repite la dosis, uno más, el rebote en cuerda se ha sido de esta manera, le intentaba dar un cabezazo, pero rápidamente, se quita y ahora los rudos van a tomar el control de las acciones, hacia esta manera, castigado a Black Fly en uno de los esquineros. Ya también a Silver Wolf lo atacan de esta manera. Ahora sí no les van a dar tregua. Así de esta manera maltratan tanto a Black Fly. Ya la patada a la espalda por parte de Dragón Muerte hacia Silver Wolf. Lo va a levantar así con esta cargada del estilo bombero. El azotón hacia Black Fly, que sale rápidamente del cuadrilátero. Y allá por el otro lado, Dragón Muerte, que le dicen que hay cuerdas, y él rápidamente suelta la cuerda inferior. Allá van a atacar a Silver Wolf, hacia el 2 contra 1, la doble patada por parte. Y dice Black Fly que saque a uno, ahí la patada por parte de Dragón Muerte hacia Black Fly. Casi lo reciba el que sacan ahora es a Silver Wolf. Ya sentaron en el tercer tensor a Black Fly, ahí el golpe a la espalda. La gente pide otra. La bota al cuello por parte de Dragón Muerte. El conteo de protección por parte de Mr. Kong.
patada a la boca del estómago por parte de Dragón Muerte. Casi maltrata a la mala a Blackfly. Pide uno Silver Wolf. Pide uno Silver Wolf. Que ingresa así de esta manera. Atacar, pero rápidamente. Dragón Muerte ingresa para cortar el castigo. Y ahora sí atacar al 2 contra 1. Los Rodos atacando al 2 contra 1. El doble golpe así con el lazo. Lo están levantando. Rebote en cuerdas de un lado a otro. La cargada y la azotada así de esta manera. Y la gente pide otra. Así de esta manera están atacando a los Rudos. Al 2 por 1 despachándose a los técnicos después de haber sufrido la derrota en la primera caída. Ahora llevan a Blackfly ahí al esquinero, va a recetarle este raquetazo. ¿De qué manera? El Dragón Muerte y ahora viene Gravedad. También, bueno, le faltó galleta, no desayunó, no comió, no ha cenado este hombre. Y ahora ahí Dragón Muerte repitiéndole la dosis con toda la fuerza, con todo el poder. Este gladiador, ya venía el joven Gravedad. No, pero lo llevan al esquinero, al juego de cuerdas, viene Gravedad a castigar con ese codazo. Le repite la dosis, ahora el rodillazo en el rostro por parte de Dragón Muerte. El que viene al ataque Silver Wolf tratando de salvar a su compañero, pero no puede. Y ahí también este que es Gravedad castigando con la rodilla en el rostro. Lo tiene uno, dos solamente, dice... Le dicen ahí al referee de esta contienda, Mr. Kong. Ya tienen a su merced a los técnicos, sobre todo a Silver Wolf. Lo llevan al juego de cuerdas. El codazo por parte de Gravedad. Viene hacia arriba Silver Wolf, ¿no? Lo tienen tendido ahí en el encordado. El castigo por parte ahora de este que es Dragón Muerte. La patada de la pierna lo va a llevar, lo va a tomar con esta variante del driver de las alitas. El castigo 2-3, señoras y señores. Parece, no parece, la segunda llega a su fin y es de los Rudos. Ahí está, los Rudos han empatado esta contienda y todo se decidirá en la tercera. Rápidamente la gente se mete con el bando de los Rudos, que han empatado esta contienda, una caída por bando, una caída para cada quien, y los Rudos haciendo el trabajo rápido, empatando esta contienda rapidísimo, mientras que los técnicos no pudieron hacer nada para mantener ahora sí que la ventaja. Ahora sí que estos Rudos vienen con todo esta noche. El conteo rápido de Mr. Kong para acabar. Y rápidamente Dragón Muerte a atacar. No va a dejar descansar. Y allá por la espalda ataca la Blackfly. Ha iniciado, me parece que ya la tercera caída. Allá llevan a Blackfly y lo azotan ahí en la ceja del cuadrilátero. Así de esta manera, rebate en cuerdas por parte de Silver Wolf. La patada por parte de Dragón Muerte, le tiro cabrito así. Resetan a Silver Wolf. Vaya manera que con la que han iniciado esta tercera caída de los Rudos. Así de esta manera, la patada a la boca del estómago por parte de Dragón Muerte. Ya metieron a Blackfly. Lo van a sentar allá en el tercer tensor y entre los dos lo van a tratar así de esta manera. Vaya manera de castigar
a Blackfly. Y ahora el que está intentando subir es Silver Wolf. El conteo de protección por parte de Mr. Kong. El golpe por parte. Ahí intentaba reaccionar Silver Wolf, pero lo impide Dragón Muerte. El que también ya sube es Blackfly. Que así de esta manera se lo va a llevar el ahí con el tackle en cortito. Vamos a ver qué tienen preparado estos rudos. Van a castigar otra vez al 2 por 1. Rebote en cuerdas de un lado a otro. El doble golpe de antebrazo así de esta manera atacando a Blackfly. Otra vez. Rebote en cuerdas. Lo esquiva rápidamente Silver Wolf. Así de esta manera. Se están llevando con unas tijeras. Y han reaccionado los técnicos en esta tercera caída. ¡Vaya raquetazo! Otra pide la gente. Vaya raquetazo que le han dejado ahí. A Dragón Muerte le dejan otro. Así. Castigando. La gente pide otra. La cachetada ahí por parte de Silver Wolf. Que va a buscar distancia. Allá va Silver Wolf de esta manera. El castigo a las entrepiernas. Y han reaccionado los técnicos en esta tercera caída. La reacción atinada en equipo de estos dos hombres que hemos visto hacer una gran pareja, unas buenas combinaciones. Y ahí viene Blackfly con ese castigo. Se queja de foul el rudo. Y viene Silver Wolf al más puro estilo del perro aguayo con esa lanza en la segunda cuerda. Lo está dejando tendido al Dragón Muerte. Y viene también este que es Blackfly con el castigo. El torniquete al brazo y ahora con toda su humanidad Silver Wolf. Limpiaron el ring los técnicos y viene... Este que es el Dragón Muerte, que llora, que no pide, más bien que pide clemencia ahí ante sus rivales, lo van a llevar al esquinero. Va a haber castigo por parte de Blackfly con esas estacas al pecho. Lo deja tendido, lo levantan, lo van a llevar al juego de cuerdas, ¿no? Viene Blackfly, el rebote en cuerdas hacia arriba. ¡Así! ¡Ah, qué manera de castigar con esa! Con esa silla vacía periquera. Ahí tienen a Dragón Muerte que lo van a echar ahora para afuera una vez más. Gravedad que intenta regresar al encordado. La patada a las cuerdas por parte de Blackfly. Y Gravedad. Gravedad. Está sufriendo ahora los estragos de esta caída en manos de los técnicos. Va hacia arriba, lo tiene Silver Wolf, lo lleva con ese Super Frog Cocker. Reforzado por parte de Silver Wolf. Y de Blackfly, ahí viene Dragón Muerte a defender a su compañero. Castigo por parte de Fly, la patada a la rodilla. Que está sufriendo este que es Dragón Muerte. El castigo era para Dragón Muerte con ese raquetazo tremendo por parte de Blackfly. Castigo, el golpe de llave al más puro estilo del boxeo que está aplicando Silver Wolf. El rebote en cuerdas, el doble lazo. Lo tiene entendido, le van a abrir el compás y castigo ahí de esa manera para Dragón Muerte. Lo tiene Silver Wolf, que se acaricia las orejitas de la máscara. Quedó fuera Gravedad. Vamos a ver si no es nada fuerte lo que tiene con ese castigo de Blackfly y Silver Wolf. Aquí parece que tenemos una
Una lesión. Ahí el golpe de taco por parte de Dragón Muerte. Otro golpe ahí por parte de Dragón Muerte hacia Silver Wolf. El rebote en cuerdas de un lado a otro. La tijera así por parte de Dragón Muerte. El rechiflo por parte del público. Silver Wolf así con esas tijeras le responde de esta manera. El golpe con el codo. Ay, Silver Wolf. Rebote en cuerdas. Se lo lleva, no, cuidado. Así lo va a soltar. Así de esta manera. Una quebradora. Se lo está llevando. Uno, dos, tres. Señoras y señores, está fuera Silver Wolf. Y esto se va a decidir entre Dragón Muerte y Blackfly. Así es, ahora vamos a verlo en mano a mano el final, pero ya pedía la victoria Dragón Muerte. No va a ser tan fácil porque Blackfly no se la va a regalar. Va a vender y muy, muy cara esa victoria, esa derrota, Dragón Muerte, el rodillazo a la mitad del cuerpo, a las costillas. El castigo por parte de Dragón Muerte lo tiene, lo lleva a las alturas. Ahí un poco descompuesto, pero el castigo de Dragón Muerte. Uno, dos, tres, señoras y señores. ¡El triunfo es rudo! Señoras y señores, los ganadores son los rudos. Se han llevado en una tercera caída muy accidentada. Ahí también cayó mal Blackfly. Pero los rudos han sacado la casta y se han llevado la victoria en esta primera lucha. Así es, y continuamos, amigos de Lucha Libre entre nosotros, con más de Lucha Libre el tema. No se muevan, que vienen más luchas muy interesantes.